Ahora vamos a pasar a ver los índices de precios. Uno es el índice de precios al consumo. Dos es el deflactor implícito del Producto Bruto Interno, que ya lo hemos visto al hacer la diferencia entre el PBI nominal y el PBI real. Y tres es el índice de precios al por mayor, que más adelante vamos a tocarlo tangencialmente porque es casi similar al índice de precios al consumidor. Bueno, como ya hemos visto el 2, vamos a irnos al 1. Y vamos a hacerlo también a través de un ejemplo. Supongamos, como en el primer caso, un ejemplito en el que vamos a recoger dos productos que integran la canasta familiar. ¿No? Y también podemos, como producíamos solamente carne y papa, también esta familia se alimenta de pura carne y papa. Vamos a poner acá las cantidades y acá vamos a poner el precio. Vamos a utilizar el subíndice 0 para identificar que es el día base, ¿correcto? Y el precio base, el precio del tiempo 0. A ver, supongamos que esta familia común y corriente consume 20 kilos de carne con 10 kilos de papa. La carne a 8 soles y la papa a 3 soles. Vamos a medir el gasto promedio mensual de esta familia. 20 por 8, 160 más 30 soles. Esta familia común y corriente gasta de manera mensual a los precios medidos ese día 190 nuevos soles. Y podemos seguir haciendo mayores supuestos. Que este sea una encuestita del primer día de mes, de cualquier mes, ¿no? Ahora, aquí entramos al 30 o 31avo día de este mismo mes. ¿Correcto? El primer día han ido, han recogido los precios y han estimado que esa familia común y corriente necesita para poder sobrevivir en un mes 190 soles. Y vamos el día 30 o 31avo día del mes, dependiendo del número de días que trae este mes, y nos percatamos que los precios han variado. Que, por ejemplo, en el caso de la carne, ha subido a 10 soles, y en el caso de la papa, ha subido a 5 soles. Evidentemente que las cantidades que produce esta familia común y corriente son fijas, no van a variar. Y eso es lo que hace el INEI para medir la variación de precios en el mes. Evidentemente que hay nuevos productos que se van incorporando a esa canastita. No sé todavía, por ejemplo, si el costo de los celulares y su variación de precios ya están medidas en esa canasta. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho común y corriente que cualquier familia tenga como costo este tipo de artefactos. Aquí le vamos a poner entonces ese CUSUFENE que viene a ser 20 y que viene a ser 10. ¿Cuánto ahora requiere esa familia para poder vivir en similares condiciones que el primer día? Necesita 200 soles y 50 más 50 soles, 250 nuevos soles. El gasto promedio familiar. Oiga, antes necesitaba 190 y ahora necesita 250 soles. Y eso es lo que sucede comúnmente, ¿no es cierto? Cuando hay inflación, nuestra capacidad de compra se reduce y ya no tenemos, con un mismo sueldo, la misma capacidad de compra en la cantidad de bienes y servicios que lo teníamos antes. Se ha reducido. Si yo ganaba 1,000 soles y el kilo de carne costaba 100 soles, tenía para comprar 10 kilos. Sigo ganando 1,000 soles y el kilo de carne ha subido a 200 soles, voy a ser un poco exagerado con los números, ahora solamente tengo capacidad para comprar 5 kilos de carne. O sea, se ha reducido mi capacidad adquisitiva y ese impacto es el que tiene la inflación sobre
la compra de los medios o sobre la compra de los bienes y servicios. Bien, entonces yo les decía, en el caso anterior necesitamos medir esto en términos de una tasa, en términos de un porcentaje, y vamos a ver en cuánto ha variado el nivel de precios. Y a esa variación le voy a llamar el índice de precios al consumo. Como en el caso anterior, el deflactor implícito del Producto Bruto Interno, que ya se los dije, se mide en términos de número índice. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a tener entonces esto, 250 sobre 190 es igual a ¿cuánto? Sea, el índice de precios al consumo para este mes ha sido de 1.32. Ahora, lo que más me interesa a mí es la capacidad interpretativa que tenemos. No es la habilidad matemática se queda allí. El problema para el economista es interpretar qué significa este numerito. Entonces, vamos a ir a interpretar. A ver, si esto fuese... Estos 190 estuviesen en el numerador, sería 190 entre 190, 1.00000. Nos fijamos el cuadrito y decimos, ajá, acá 190 y acá también hubiese sido 190, quiere decir que el nivel de precios, estos precios, no han variado. Quiere decir que la variación de precios es cero. Quiere decir, más adelante vamos a utilizar este término, que la inflación es cero. ¿Correcto? Entonces, acá se nos presenta un problemita que es 1.32 y el numerador llega a ser mayor que el denominador para una misma cantidad de productos que contiene esa canasta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo que ha hecho variar estos numeritos es el incremento de los precios. Entonces, si 1.0000 me dice que los precios no han variado, 1 punto y cualquier numerito que aparezca ahí, quiere decir que es en ese numerito el que ha variado el nivel de precios. En este caso, el nivel de precios ha variado en el 32%. Lógico que yo ya le estoy restando menos 1, le estoy sumando por 100 y a eso le vamos a llamar la inflación esperada. ¿Queda claro? Entonces, resumiendo, lo que hace el índice de precios al consumo es medir la variación del nivel de precios en un tiempo determinado, frente a una canastita familiar que contiene productos que se dice consume una familia común y corriente. Evidentemente, al igual que si ustedes se recuerdan el deflactor implícito del Producto Bruto Interno, esto también se puede convertir en una fórmula que nos permita aplicar para casos mayores o para casos menores. Y vamos a hacer eso. A ver, el índice de precios al consumo es igual. ¿Qué hemos hecho para hallar los 250? Hemos multiplicado los precios del último día con las cantidades del día base. Ajá, entonces eso es lo que voy a poner. Un sub-0 por P sub F. Eso me ha dado los 250. Y lo he dividido entre 190. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos multiplicado los precios del día base por la cantidad del día base. Y luego lo hemos sumado en ambos casos. Y para mostrar esa suma, le pongo el signo de la sumatoria. Y tenemos una fórmula que nos va a ayudar a hallar el índice de precios al consumo. Correcto. Evidentemente, esto va a traer a colación muchos, muchos debates. Por ejemplo, aquello que dicen, oiga, no aumentes los sueldos y salarios porque crea inflación. O sea, ni siquiera hemos analizado por el ámbito de la producción si estamos produciendo más o estamos produciendo menos. Sin embargo,
ya estamos haciendo pronósticos en cuanto a la variación de precios. Y eso ha permitido que muchos economistas, ¿no?, pongan ahí cierto tipo de cositas y digan el incremento monetario del dinero, el incremento de lo nominal de los sueldos y salarios crea inflación. Y nos han metido en un debate de alguna manera absurda que más adelante lo vamos a seguir discutiendo.